Amigos, bienvenidos al anecdotario de esta semana. Y hoy vamos a platicar de una pregunta que me hacen mucho, constantemente, prácticamente en todas mis entrevistas, y yo me salgo por la tangente y nunca lo digo tan concreto. ¿Cuál ha sido tu video de Escorpión al Volante favorito? Bueno, me preguntan mucho eso y yo siempre, como para que nadie se agüite, como que hablo random, pues porque sí, o sea, no sé. Todos los videos que hago, pues les tengo cariño, ¿no? Y todos tienen algo especial, en todos ha sucedido algo. Y entonces finalmente me regalan su tiempo. La gente, la persona o personas que se suban, siempre me regalan su tiempo y abren su buena onda para aprenderse a reír de sí mismos. Entonces, por eso me cuesta un poco de trabajo decir tal o cual video. Y una de las cosas que siempre contesto, como que me voy como por la más fácil, porque sí es uno de mis tops, fue el que hice con Estaca y Videgaray. Y siempre digo, ¿por qué? Pues porque con ellos, o sea, de todo el medio del entretenimiento, con ellos dos fueron con los primeros que trabajé en mi vida, con los cuales tuve mi primer trabajo formal y con los que conviví primero que todos. Entonces existía un nivel, o existe un nivel de confianza y de buena onda y de cariño con ellos, sobre todo con Eduardo. ¿Y qué pasa con eso? Ellos entienden además perfectamente. Eduardo ya conocía el personaje, lo dejé de ver un rato a Videgaray después de que trabajé con él, y salió el Escorpión Dorado, inventé el Escorpión Dorado, y él lo vio y se volvió por lo menos fan, o se cagó de risa con el personaje y le gustó. Y un día que ya me lo topo, te me dijo, güey, está poca madre lo que estás haciendo con el personaje, bla, bla, bla. Y ya dije, ah, qué chingón que te gusta. El punto es que también entendías muy bien el personaje. Y entendiendo el personaje y con el nivel de confianza que nos teníamos, pues ni ellos ni yo teníamos ni tantito cuidado de herir susceptibilidades del uno o del otro. Y nos tiramos con todo porque, pues, obviamente, pues, no soy yo, es un personaje. Entonces le decían al personaje, al Escorpión Dorado, de todo. Y el Escorpión les contestaba de todo. Entonces estaba chingón que existió como una vía libre y de ida y vuelta para echar desmadre, para cagarnos de risa, para decirles cosas a ellos y que me respondieran de vuelta. Entonces eso estuvo padre. La última vez que tuvieron rating, güey, fue cuando yo fui a su pinche programa de cagada. No mames, nos prohibieron volverte a invitar. Ah, por favor, güey. Nos castigaron por siempre estar invitando. Ven, por favor. Otros videos que me han gustado mucho. De bote pronto tengo tres personalidades en la mente de la música, que particularmente me costó trabajo elegir unas cuantas canciones porque me di cuenta que era fan de todas sus pinches canciones y que me sabía todas. Alex Intec, Ben Ibarra, Eric Rubin. Yo siempre digo que cuando me preguntan qué tipo de música te gusta, yo siempre digo que rock. Pero estos güeyes son más pop, güey, ¿no? Aunque los tres han tenido sus toquecitos de rock, ¿no? Y también Intec, él se jura rockero. Él se jura rockero. Cuando me pongo a buscar las canciones, siempre que voy a subir a alguien, elijo unas cuantas canciones. Si no tiene que ver con la música, trato de que tengan que ver con él de alguna forma. Y si es cantante o grupo, pues obviamente cargo en el celular algunas canciones que podamos cantar para el Escorpión al Volante. Pero cuando hice esos tres, en los tres me pasó lo mismo, que le ponía random, o sea, buscar canciones, y de repente me salía una y dije, ah, esa está chingona. Ah, no mames, esta me gusta. No, uy, esta me gusta más. No, uy. No podía elegir una de ellas. ¿Quién es más popular de los tres? Siente que, o sea, tiene canciones más populares y entonces, pues, es más fácil que la gente se la sepa, siento. Entonces no me pasó tanto como con Benny y con Eric, que de repente yo les sacaba canciones que no eran tan, como tan conocidas, y me sabía toda la pinche letra. El punto es que, bueno, los tres musicalmente hablando están de poca madre. ¿Que greñaban? No, pues, y aparte de la pubertad, que todo está bien pinches intenso, güey. Paulina me tiró la ropa al excusado, cabrón. Alex me decía, cabrón, salte del grupo, güey, te vamos a hacer la vida imposible, cabrón. Ay, y yo para mis pinches pulgas le dije, pues mira, te vas a salir primero tú que yo, y así fue, cabrón. ¿Sabes cuál es tu problema? ¿Cuál? Que no canta reggaetón. Ese es mi... No lo dudes. Mira, lo voy a decir, pero me quedé callado. La vez. Pasa mucho, sobre todo en el urbano, ¿no? Que parece como rima. Di un chingo de cosas, aunque no digas nada, ¿no? Entonces es mejor decir, oye, con Bad Bunny no te vas a estar metiendo. No hable de él. Me ha pasado varias veces, me ha pasado esto que les voy a decir, ahorita les digo con quién más me ha pasado. Pero sí fue como de estos como sueños que nunca imaginaste y que cumples. No sé si compartan ese concepto conmigo, pero así pasa, o sea, que de repente cuando dices, ah, ¿cuál era tu sueño? Tal cosa. Pero hay veces que me pasan cosas que nunca imaginé y de repente, pum, suceden. Cómo cantar las mismas canciones que yo he cantado a todo pulmón con el güey que las inventó y con el güey que las canté toda la vida en la grabación. Y después estar al lado de Eric Rubin cantando Princesa Tibetana, no mames, ¿no? O con Benny Barra, cielo. Y con Alex Intec,
cantar La Familia Peluche. Estuvo acá. Ah, pero Sexo, Poder, Pudor y Lágrimas, ¿no? Son como las tres, de ellos tres, las tops. Cantar esos momentos, ¿no? O sea, aquí ya me estoy desviando un poquito, pero cantar, por ejemplo, a dueto, la canción de Moderato con Belinda, Muriendo Lento. Güey, me mama Timbiriche, me mama Moderato. Y la versión que hizo con Jay de la Cueva estuvo poca madre. Y cantar con ella a todo pulmón estuvo muy cagado, estuvo de poca madre. Y el hecho de tener a Belinda, cuando yo sé que Belinda es súper selectiva para participar en ciertos videos, y el punto es que se alinearon los planetas y grabé con ella, estuvo de poca madre. Otra que también es selectiva, que es la que siempre quieren poner a competir, es Dana Paola. Y se alinearon los planetas por una o por otra cosa. ¿Qué te voy a decir? Yo creo que eligió muy bien, pero me eligió como el medio para hablar sobre la polémica que hubo cuando estaba en la academia. Nos le dijeron una grosería y después ya se la volteaban y ya era la mala ella. Y entonces hicimos un videazo, güey. Y estuvo muy, muy divertido. Esos dos, Belinda y Dana Paola, por el nivel de cosas que nos platicamos y el que hayan conocido a estas dos chavas desde una perspectiva totalmente distinta, porque sí, creo que también se podría juntar con lo de Carla Souza. Carla Souza, Dana Paola y Belinda, yo creo, obviamente con mucho temor a escucharme soberbio, pero la personalidad de ellas se marcó un antes y un después cuando estuvieron con el Escorpión Dorado. Dime si me lo estoy súper prolongando, porque a las tres siempre las tacharon de fresas y medio mamilas, ¿no? Y salieron con el Escorpión Dorado, echaron un desmadre brutal, fueron lindísimas, estuvieron cagadísimas las tres, estuvieron súper, o sea, ahora sí que en el buen sentido de la palabra, flojitas y cooperando, y la gente dijo, wow, no puedo creer que estas mujeres sean tan buena onda. Entonces, de cómo le cambió la perspectiva a la gente de cómo puede ser tal o cual famoso, pues ellas tres estarían en mi top. Pero, a ver, si le vas, ¿de qué es tu pizza? A ver, presúmenos. Pues fíjate que... esa no es pizza, güey, esa es una pinche ensalada. El círculo. Allá. No mames. Cámbiate de carril, güey. No mames. No me jodas. La cagué. Ya no estamos grabando, ¿verdad? Sí. Puta, gracias. No es cierto, se acabaron las cámaras. Ahí está. ¡No! Ahorita chiflaste chingón. Como tú. Ahorita chiflaste. ¡Ah, huevo! Se te sale el barrio, ¿eh? Otro que también lo tengo en mi top es Albertano, güey. Albertano es como el ejemplo. Me han pasado muchas cosas en haciendo los escorpiones al volante, pues hemos hecho un chingo. Pero Albertano es la ley de las improbabilidades hecho video, ¿no? Siempre suceden cosas que no pasan todos los días. ¿Sabes quién más me ha dado un poco de mota en una esquina? ¿Cuántas veces me ha pasado después de esa? ¿O antes? Ninguna. Y pasó. Y está grabado. Eso no es de Dios, eso es del diablo. No, escorpión, no, escorpión. Pero trae mota, chingada, ¿de cuál traes, güey? ¿De cuál traes? ¿De la chingona? No, escorpión, eso es droga. Ah, ya, no. Dame tantita, pinche puto, güey. Tantito, no, wey. Escorpión. Ya, huevo, güey. Como que los dos personajes ya teníamos mucha empatía. Ariel Miramontes y yo somos buenos compas y estábamos compartiendo la gira del Tenorio y nos hicimos buenos amigos. Entonces, también existía una buena onda de que le vaya bien el video y de echar desmadre juntos. Estuvo de poca madre. Valió verga esta la balacera, mejor regresese y cubrase bien porque ahí matan. ¡Chinga su madre, no mames! ¡Vete a la puerta! ¡Chinga su madre, pendejo! ¡No mames! ¡A ver, a putazo! ¡No, pinche chingado! ¡Pinche balazo! ¡Chingado, váyase a la verga, pendejo! ¿Por qué no te cambias a una pinche colonia más decente, culero? No mames, güey. Uno tiene que estar así, arriesgando su pinche pellejo, chingada madre. El que hice con los Derbez, todos juntos. Estuvo chingón, porque te guste o no, todos los Derbez, incluyendo a la señora de Derbez, que es Alessandra, pues todos tienen su carrera, güey. Famosos y todos han tenido diferentes proyectos. Todos han tenido muchos triunfos y también muchos escándalos. Entonces, tener a todos juntos al mismo tiempo estuvo muy chistoso y además era un reto personal, porque tenía como media hora para hacer las cosas. Entonces teníamos que sacar la mayor cantidad de cosas en media hora con cinco personalidades, cinco famosos, cinco estrellas al mismo tiempo y tratar de hacer algo chingón con ellos. Entonces fue adrenalínico, pero también parte de las cosas chingonas. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu ex esposa favorita, Eugenio? Oye, nunca nadie le ha preguntado eso. Eso está muy bueno.
Bueno, el de Palazuelos al Jet también, pues ya se convirtió en uno de los clásicos, güey, ¿no? Un clásico instantáneo. Es la primera vez que hacemos el video en un avión, ese formato. Lo decía, no lo dijimos en el anecdotario aquella vez, pero sí, él lo establecía. Es la primera vez que se hace un pedo así, en un formato así, en un avión. Ningún gringo, ningún inglés, nadie, nosotros. Va a ser la primera vez que se hace el escorpión al aire. Exactamente, la primera vez. Este es un momento inédito y obviamente se tendría que hacer con el pinche diamante negro. Bien, chido. Ese también ya forma parte de los consentidos. Estuvo muy cagado la sonora, güey, ¿no? La sonora dinamita también, porque fue distinto. O sea, hablando de estos distintos en el que estuvimos en el jet, el otro distinto podría ser el que fue en un camión, güey. Y manejé un camión, güey. Entonces, estuvo cagado. ¡Agárrense, agárrense! ¡Te tengo! Ricardo Salinas dice que lo quiere hacer en su helicóptero. Pero de todo el mundo, ¿viste que el mame que se hizo con eso? Está cabrón, güey. Y muchos pensaban, ya, seguro ya lo grabó. No, güey. Lo que vieron es lo que es. No hay nada más. No nos hemos contactado. Ricardo Salinas, muy dicharachero y muy tuiteador y demás. Y les contesta a todos. Y te dice que sí, pero no te dice cuándo. Entonces, Ricardo Salinas, ahí sigue la invitación. Y dice que en su helicóptero también. Grabemos en el helicóptero. Yo te decía que por la ciudad, pues también para que estuvieras acá con la banda. Pero como sea, se tiene que armar. Los candidatos presidenciales también estuvo chingones. Aunque tuve a la mitad nada más. Esperemos que para las próximas elecciones, les prometo que hacemos escorpión al volante con los candidatos. De los internacionales, pues Drake Bell. Drake les encantó y también estuvo padre cantar con él y echar desmadre. Estuvo divertido ese con Drake Bell. Y les estoy diciendo momentos como muy especiales para mí. Especiales para a nivel mediático también han existido un chingo. Declaraciones de Eric Rubín, la declaración de Pepe Aguilar, la declaración de quién más, de Dana Paola, lo de Gustavo Adolfo Infante, lo de Belinda, lo que ha pasado con Yurka, todas las cosas que dijo, cosas que se dan a conocer a gran escala. La gente y los medios han rescatado como muchas declaraciones y hemos estado en todos los portales del mundo, bueno, no del mundo, del mundo del espectáculo, y está cagado, ¿no? También el que me encantó fue el del Chicharito, güey. Ese estuvo chingón. Como el buen Diego Dreyfus, que también tiene una personalidad chingona y tiene muchas cosas que decir. Y los juntamos la primera vez, después de toda esa polémica que se ha dado en torno a esa relación laboral y de amistad que tienen Diego y Chicharito, que están juntos y pueden platicar. Además de todas las cosas que le pregunté al Chicharito, pues que estén ellos dos juntos, estuvo chingón. Así es como de los tops, ¿no? Pues ahí los tienen. No sé qué opinen ustedes, no sé cuál sea su favorito. Esos serían mis momentos favoritos del Escorpión Dorado. No puedo elegir un video, porque cada uno de ellos, de los que les platiqué, pues están en mi corazón. De esta lista, ustedes acomoden como les guste más a ustedes. Pero si no dije alguno de los favoritos de ustedes, también díganme, por favor. Y seguramente seguiremos construyendo y provocando nuevos clásicos para seguirlos entreteniendo y para que nos sigamos riendo juntos. ¿Qué les parece? ¿Les late? La polémica del pirata Morgan, güey. Eso todavía estuvo cabrón, güey. No mames, hay muchas. Ya tengo que platicar. Después haremos una de las exclusivas, ¿va? Órale, ya está. Yo soy Alex Montiel, espero que les haya gustado este video. Suscríbanse, pónganle like y nos vemos en el cine. Bye.